El gobierno provincial organizó el acto oficial ayer a partir de las 10 de la mañana. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inauguró el señalamiento del lugar donde funcionó el centro clandestino D2. Allí en el Palacio Policial se instalaron tres pilares: memoria, verdad y justicia. Del evento, entre otros, participaron, por supuesto, los organismos de derechos humanos, y el encargado de hacer uso de la palabra fue Fernando Rulle, de la Asociación de Expresos y Presas Políticos de Mendoza, que está en línea. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Rodrigo. Muy bien. Bueno, queríamos dialogar con vos, Fernando, porque ayer en el acto, que fue muy, muy emotivo, y me imagino que desde lo personal para vos fue un momento difícil, emotivo, planteaste tortura cero en Mendoza. Y me parece muy importante, porque fue de hecho en un contexto en el cual debía ser dicho eso. Quería que nos contaras un poco, bueno, por qué se te ocurrió o pensaste decir eso, y también qué es el reclamo de los organismos. Dijiste algo muy importante: los organismos somos los organismos y siempre vamos a estar en la investigación, en la lucha y en la denuncia, ¿no? Está bien, son dos temas vinculados, pero que plenamente vigentes. Por eso lo planteé. Son temas siempre vigentes. El tema de la tortura es una tragedia casi, porque digo casi porque a veces termina en muerte. Pero es constante. En la Argentina se tortura, esa es la verdad, y en Mendoza se tortura. Pero planteaba yo que el gobernador tuvo la oportunidad y la audacia de decir eso con respecto al grave delito de del trabajo infantil. Y lo dijo en un momento, en la fiesta de la vendimia, donde a pocos días de que la Cámara de Empresarios de Tunuyán, vinculada a la COVIAR, y lo dijo en el desayuno de la COVIAR. La COVIAR es la corporación vitivinícola argentina, son los más grandes dueños de las viñas y las bodegas. Y ahí, en ese lugar, cuando le habían planteado los empresarios, los productores del Valle de Uco, que haya una política de flexibilidad, que flexibilice la aplicación de la ley contra el trabajo infantil, porque la cultura, bueno, que de a poco se va a ir eliminando. Y él contesta, le contesta a estos empresarios, le contesta a todo el país: el trabajo infantil es delito en la Argentina y en Mendoza será cero. Repito, trabajo infantil cero. Dijo así, me pareció de una gran audacia. Una audacia, por un lado de gran audacia, pero por otro lado me parece imprescindible que todo político tenga actos audaces, si no, no llega a ser político. Porque para obedecer estamos los empleados, para implementar cosas que idean otros. Y por otro lado, es una cosa imprescindible y que se cae de cajón, se cae de maduro, porque decir que se va a aplicar la ley tampoco es ser un héroe tampoco, ¿no? Entonces, yo lo felicité al gobernador cuando dijo eso, porque hacía falta que lo dijera, porque había muchas voces acerca de que no era para tanto, que el trabajo infantil, que educativo, qué sé yo. Sí, bueno, educativo, andamos a laburar a la viña con 7, 8, 10 años a ver si es tan educativo, a las 6, 7 de la mañana, en invierno a veces. Entonces, con respecto a la tortura, está pasando algo por el estilo. No encontramos, no vemos ningún funcionario que diga: señores, la ley se cumple. Y en Mendoza y en el país, la tortura es un delito, por lo tanto no se va a torturar más. Y esto lo decimos a propósito de investigaciones y trabajos que estamos haciendo en varios planos, pero particularmente hemos profundizado, porque nos parece prioritario, el trabajo en la cárcel de menores, llamados sistema de responsabilidad penal juvenil, pero es una cárcel de menores, aunque se intente con muy buena intención, de verdad lo digo sin ironía, esta nueva gestión está intentando que eso no se
tiene cerca de 30, 40 torturadores, que son operadores, dicho en términos callejeros, carceleros de los pibes, que son torturadores. Que son torturadores y justifican la tortura, la tienen como método. Ellos están convencidos que a los pibes hay que tenerlos, molerlos a palo cuando entran y tenerlos cada tanto con una paliza encima, porque si no se les retoban, si no se les fugan y qué sé yo. Pero nosotros hemos visto que no es así, ya hace tiempo tenemos estudiado esto, que no hay derecho a hacerlo, y que además las fugas, muchas de ellas, son provocadas por ellos. Lo que digo es muy grave porque se implica una denuncia. Se está estudiando, no se puede aún probar esto. Pero hay muchos, más de 20 operadores sumariados por abusos contra los pibes. Hay operadores que se jactan de haber desmayado a un muchacho a golpes. Solo. Yo solo lo desmayé, creyendo que eso es una heroicidad cuando es una ruindad. Es de una perversión tan grande. Desmayar a un pibe a golpes, un hombre que pesa 90, 100 kilos, contra un pibe que, digo en términos técnicos, ¿no?, un muchachito que no pesa más de 50 kilos, porque esos pibes, muchos de ellos, además de ser pequeños, 16 a 18 años, están subalimentados. Fernando, bueno, cuando comentás esto, por supuesto que es una denuncia muy grave, pero hay autoridades que tienen que responder, digamos, que tienen que hacerse cargo de lo que ocurre. Ayer esto lo dijiste frente del ministro de Desarrollo Social, que dijo que iba a levantar el guante, que no había medias tintas en esto. Pero quiero preguntarte cómo ves vos esta reacción, porque ustedes como organismo, como expreso, hace tiempo que vienen visitando el ex-COSE y hablando con los familiares, hablando con los jóvenes que están privados de la libertad. ¿Cómo ves esto de acá para adelante? En el caso del ex-COSE hemos hecho desde octubre, desde el famoso motín, donde los operadores en venganza golpearon a los pibes y tuvo que intervenir la policía a balazos, con escopetas y balas de goma, para reprimir a los operadores que estaban pegándole a los pibes. Habrá sabido tamaña incoherencia, ¿no? Sí. Los encargados de cuidar a los pibes tienen que ser reprimidos a balazos por los policías para que no les peguen a los pibes. Bueno, en ese caso hemos presentado un habeas corpus, varias instituciones, con la firma de un abogado de SUMEC al frente, y en estos días, creo que ayer, no, el viernes, hemos sido notificados de la resolución. Bueno, obliga a varias cosas. Las autoridades, muchos tienen grandes y buenas intenciones, y también lo digo sinceramente, particularmente el ministro Lizalde está empeñado en combatir la tortura. Creemos que han recibido bien esta instancia judicial, porque han comprendido que queremos involucrar no solo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial también. ¿Y cómo va a salir? Bueno, sabemos que han echado a un torturador, pero quedan muchos más que tienen ya el sumario, se ha hecho la investigación. El problema grave aquí es que están amparados por Raquel Blas, por una parte del sindicato de ATE, amparados explícitamente. Ellos les golpean a los pibes y inmediatamente, antes que surja ninguna reacción de las autoridades, cortan la calle o el corredor del oeste, prenden unas gomas. El club de guerrilleros urbanos de Raquel Blas, que yo le llamo, y se manifiestan víctimas atacados por los pibes, y que no están las condiciones laborales, bla, 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 bla. Las condiciones no están para ellos, es cierto, las condiciones edilicias por lo menos, y tampoco están para los pibes, son peores. Las cucarachas corren en ese edificio para todos. Se está haciendo algo, pero hay que invertir dinero. Claro, estaba pensando en estos operadores que, entre comillas, cuidan a los chicos. No tienen reemplazo, no hay personal capacitado para ponerlos a cuidar realmente a los chicos. ¿Usted afirma eso? Sí. Sí, algunas autoridades nos han dicho eso.
cuando no hay, hay que buscarlos y ponerlos. Claro. Cuando no puede ser argumento no cambiar. No, no es un argumento, digo que en realidad no se preocupan por la base del problema. A lo mejor en sí el se Estado. Preocupan, hay que llamar a concurso y nombrar nuevos operadores. Ser estrictos en eso. Claro. Había épocas no muy lejanas donde se pedía que tengan fuerza, la única condición, algo así como patovicas. Claro. Y el sindicato lo que hace es proteger a estos sumariados, los nombran delegados o algo por el estilo, con el fuero gremial. El fuero gremial no es para eso. Si yo soy delegado gremial no puedo robarme una bicicleta, porque soy delegado gremial, tengo fuero gremial, no pueden hacerme nada. No es para delinquir y menos para torturar. Uh-huh. Y con eso, el sindicato ha logrado, aunque ese es otro tema, pero es importante saberlo, por qué el sindicato los protege. No es por maldad, es porque con eso organiza un pequeño ejército de incondicionales que le permite al sindical, a Fresa y a Blas, tener la conducción del sindicato desde el año 87, o sea, casi 30 años sin trabajar, ¿no? Con licencia gremial. Entonces, con licencias gremiales hay protecciones así, prebendas, permisos y protección. Tiene su congreso que vota siempre a favor de las reformas y de las decisiones del sindicato, se mantiene la conducción, se ganan todas las elecciones, etcétera, etcétera, con poco afiliado y demás. Bueno, pues ese es otro tema que viene a explicar el por qué el gobierno, o algunos funcionarios del gobierno, hasta ahora no se han animado a ir contra estos operadores, contra estos torturadores. Pasa a algo similar en la policía, que no es tan sencillo, hay que hacer un sumario, pues hay que hacerlo rápidamente. Fernando, pero se me ocurre, ¿no? Más allá de lo administrativo, entre el Poder Ejecutivo como empleador de estos operadores, ¿qué hace el Poder Judicial? Porque si hay denuncias de torturas, más allá de lo administrativo, digamos, del sumario y la sanción, es un delito. Por eso queremos involucrar al Poder Judicial y hemos presentado un habeas corpus ante la Corte. Porque el Poder Judicial tiene algunas incoherencias, y lo mencioné ayer en nombre de los organismos. Hay pibes en el COSE que están por complicidad, incluso por sospecha de complicidad. Sí. Y la ley es bien clara. La ley dice que en el caso de los menores, la privación de la libertad es el último recurso. Entonces, dentro de la judicialización, sí. Bueno, dentro del itinerario judicial de un conflicto de un menor con la ley, la privación de la libertad es el último recurso. Entonces, no. Inmediatamente son mandados al COSE, y en el caso de un torturador, un crimen mayor, hay un larguísimo proceso, películas de por medio, porque hay cámaras, la mayoría de los casos están filmados. Hay casos donde los funcionarios, aún el ministro, ha hecho denuncias que la policía tuvo que reprimir a los operadores porque estaban golpeando a los pibes. Y bueno, todavía no han expulsado a uno. Bueno, en estos días parece, esperamos que hayan firmado el decreto de exoneración y que vaya a la justicia. Bueno, la justicia es lenta, la justicia hace que un empresario, como en el caso de Tunuyán, golpee a un inspector de su Secretaría de Trabajo, que va, corrobora que hay trabajo infantil o trata de personas, lo golpea a un funcionario público, a ojos vistas, como golpear a un policía. Y ese empresario tiene una multa y un proceso, y al final sale absuelto, o muy probablemente sale absuelto. O sea, la justicia tiene imperfecciones y tiene una responsabilidad muy grande en esto de la tortura. Fundamentalmente porque los jueces no van a los calabozos de las comisarías y no controlan lo que nosotros podemos ver semanalmente. A los pibes los cagan a palo, literalmente, cuando si son pobres y caen, a lo mejor con un porro, a veces por nada, porque consideraron que le faltaron el respeto. Así que vos sos machito, le dicen, se los llevan al calabozo y los muelen a palo. Entonces, la justicia tiene mucho que ver. Hay fiscales muy remisos, que tardan una hora, dos o tres, para dejar que los familiares lo vean
al pibe que está en el calabozo, para que a ver si se calma o se le pasan las marcas de las palizas. Digo, hay cosas muy fuleras que están pasando, y los tres poderes tienen cosas que decir. Fernando, muchísimas gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Por supuesto que la denuncia ha quedado hecha al aire, y nosotros, como sabés, nos vamos a seguir ocupando del tema. Buenos días. Un abrazo grande. Hasta luego. Era el diálogo con Fernando Rubla, de ex presos políticos, en la agrupación que, en particular, Fernando, Eugenio París y otros militantes han estado muy atentos a la situación del ex COSE, y están hablando porque han dialogado con los jóvenes que están privados de la libertad en ese lugar.